Canin solo yes li wina gush kokirsiu. Na wije pieza. Na bla berka. Gana uset bene lemba yishe. Na yoglo yishe. Jena. Delon la chol. Katej bena zoya bana. Sone kagabe tatopsia. Na psoche. Beneka baje yes li win. Na wese berere la hueva. Na psen chupevido. Viviona utap berre la uxiana. Na vinora, sanben, na propen lo yona, coquen besa. Na yuja, cuache bej, becate, no le diré. Cate venas, bella vana, vena, veje la uxiana. Na viviona, viep, bella vana. Na viac, beubilla, te ya jenin. Na vinora, viep, bella vana, na viac, be, biwa. Nana de sene cate yo piwa, nana que en vez, naka xe, nechuashen cate ybesh. Las leyendas son de tradición oral de mi comunidad, que es San Juan Yajila. Pues hay muchas historias en el rincón, no nada más en San Juan Yajila, sino en todas las comunidades. Comparten sus conocimientos, sus tradiciones, los valores se aprenden también a partir de las leyendas, de los mitos, de anécdotas, de diferentes fuentes literarias, exclusivamente de los pueblos. Porque aparte de que son tradición oral, son cuentos, leyendas que van pasando de generación en generación, que han estado en la memoria histórica de los pueblos. Entonces yo decido pues pasarlo a un libro y compartir, porque siento que es muy muy importante compartir, sobre todo para convivir con las demás personas. En las tardes, en las fogatas, en las fiestas, se reunían entre familiares y era permanente como escuchar este tipo de leyendas. Era, incluso le decía a muchos que me han comentado y que me han dicho, de que realmente nosotros cuando fuimos niños teníamos miedo de salir a la calle, porque siempre nos hablaban que existía el hombre del monte, que salía el duendecillo, que salía la bruja, y era como el mayor temor que teníamos, ¿no? Hay muchas leyendas, muchas, muchas, muchas leyendas. Aquí solo se recopilan 20, pero hay más leyendas donde figura la presencia del señor del monte, ¿no? Ellos, pues, no es como un personaje malo, es como el señor del monte que ayuda a las personas pobres, ayuda, a veces, les lleva dinero, los zapotecas, y en todos los pueblos, ¿no? Tenemos ese vínculo tan fuerte con la naturaleza, entonces, y casi no se cuestiona de dónde salen, ¿no? Sino que son parte de nuestra naturaleza. El señor del monte es parte de lo que sienten, de lo que viven, de esa conexión con la naturaleza de los zapotecas. Yo decido escribirlo en zapoteco porque lamentablemente o desafortunadamente en los pueblos empieza a modernizarse muy rápido. Entonces las nuevas generaciones, los niños que ahora tienen, que serán 4 años, de 4, 3 y la mayoría de los bebés empiezan a hablarles con el español. Y entonces dejan a un lado el zapoteco. Entonces lo que queremos y pretendemos con este libro, que se ha hecho de muchas maneras y muchos también autores han hecho este tipo de materiales, es para que los niños vuelvan a verle el sentido a nuestra lengua materna, que realmente es el zapoteco. Entonces, para eso es que se decidió escribir en español y en zapoteco. Pretendemos que con el libro los jóvenes, los muchachos que empiezan a leer y aprender a escribir su propia lengua, tengan pues también materiales donde consultar y qué tipo de mitos, creencias existen dentro de nuestras comunidades. También que no se vean como unas comunidades alejadas,
y que están muy arrinconadas y olvidadas, sino que tengan a partir de estos materiales encuentren el sentido verdadero que hay entre las comunidades, ¿no? Y que tengan también un acercamiento. Dali, 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 dali